Marilín, vamos a, a comenzar nosotros la clase de hoy. Eh, ya nosotros prácticamente estamos en el cuarto módulo. Ya tenemos que hacer un análisis allí sobre la moral y el derecho, que resulta de gran importancia, eh, como vamos a ver en la clase de hoy este tema porque en algunos países, en algunas sociedades, algunas civilizaciones, pues evidentemente lo que para uno es moral eh, o está visto como, como algo normal, para otros no, es antimoral. Entonces, pues eh, resulta ser de que la moral pues ha influenciado enormemente en el desarrollo de un ordenamiento jurídico. A medida de que ha evolucionado el tiempo, ha evolucionado la sociedad y las costumbres, eh, de alguna u otra forma, pues ha llevado de que eso que normalmente viene haciéndose eh, se constituya como norma o deje de hacerse. Nosotros aquí vamos a, a revisar sobre eh, la moral y el derecho, pero también vamos a ver aspectos que tienen que ver con la ética, eh, desde el punto de vista de la filosofía y sobre todo la filosofía del derecho. Eh, ha tenido una gran influencia eh, en, la, en, la, en la formación del ordenamiento jurídico, en la formación de la norma, eh, el, el impulso que la propia sociedad en su evolución, en su evolución ha imprimido sobre eh, la estructura de un ordenamiento jurídico de un país. Por ejemplo, en otras sociedades... Eh, nosotros vemos que la bigamia o la poligamia, pues no es no es delito, por ejemplo, en, la, la, en los países de, la, de, de Arabia eh, es permitido de claro. que el, el individuo, pues, tenga el hombre tenga cuatro, cinco, diez esposas, siempre diez y cuando, pues, tenga la capacidad económica para poder eh, este, responderles a cada una de ellas. No sucede, Proverle igual, cada uno sí, señor. no sucede igual en nuestras sociedades porque constituye delito. De hecho, eh, la bigamia pues, viene siendo una de las causales, al igual que el adulterio, una de las causales para que eh, se decrete el divorcio. Así lo, lo solicita una de las partes. Entonces, fíjate, eh, inicialmente la norma... Eh, es, las normas cuando nacen en sus orígenes pues viene, viene originándose de una forma eh, natural, viene presentándose con ocasión a que eh, las personas en la época primitiva pues lo hacían de manera algo costumbre, algo cotidiano, algo diario que veían desde sus eh, abuelos, desde sus ancestros y que ellos venían repitiendo. Eh, la norma tiene sus orígenes de esa forma eh, luego, a través del tiempo, pues, ya comienza a formarse una sociedad un poco más compleja. Hablamos de las sociedades antiguas eh, importantes de Roma, Egipto, eh, eh, Grecia, que de alguna u otra manera consolidaron lo que nosotros conocemos en este momento como sociedades eh, modernas. Pero allí comenzaron a aparecer nuevos aspectos que tienen que ver con la política, con la economía y, por supuesto, con la religión. Entonces, eh, allí aparecen incluso aspectos que tienen que ver con las transacciones comerciales. Eh, cómo eh, se originan cómo se garantizan estas transacciones comerciales entre los particulares y tiene que ver algo como con el trueque bien una de las primeras figuras del comercio le entrega algo por otra cosa eh, de hecho anteriormente y, y el salario, eh, la palabra salario viene porque se pagaba con sal era una de, la, de las formas de pagar los bienes y servicios que en aquel momento existía y que los ciudadanos pues tenían visión o pretendían tener entonces eh, podemos decir que la norma nace de esa manera nace de una forma eh, cultural de costumbre eh, y viene siendo eh, eh, la fuente principal del ordenamiento jurídico de la norma viene siendo eh, la costumbre. Evidentemente, para llegar allí, pues eh, eh, los pensadores, los filósofos eh, debieron ajustar a un, tiempo, eh, a un tiempo específico la importancia y la exigencia y por supuesto la eficacia del ordenamiento jurídico. Nosotros en la actualidad, fíjate que eh, de manera consciente o inconsciente, de alguna u otra forma, eh, al momento de elaborar la norma, Evidentemente existe, eh, es exigente o, o es de exigencia y la necesidad de, de pensar sobre la eficacia y la eficiencia de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso del uso de la Internet. Nosotros hace 40 años no conocíamos el Internet. No sé si yo en la clase anterior comentaba sobre esto. Eh, y en la actualidad. Eh, hace unos 20, 25 años, eh, 25 años atrás se vio el, el estado venezolano en particular en la necesidad de regular la tecnología y la informática. Hay una ley especial de ese tema porque debe controlar el uso de Internet y no solamente el uso de Internet, sino todo lo que tenga que ver con la tecnología en informática. Por ejemplo, los hurtos que ocurren en, eh, en, en los plagios que ocurren en entidades bancarias, pues evidentemente allí eh, debe haber una regulación sobre este tema, pero fíjate que allí apareció primero la tecnología y luego apareció el ordenamiento jurídico que va a regular esa tecnología. No conocíamos hace 40 años, hace 45 años en Venezuela el uso de la Internet, por tanto era imposible que existiera un ordenamiento jurídico que regulara tal situación y ese ordenamiento jurídico eh, aparece eh, en virtud de la necesidad que tenemos los ciudadanos, que tenemos los venezolanos en particular aquí en este país de regular el uso de esta herramienta. Eh, por ejemplo, en el caso de la prostitución infantil, eh, el caso de eh, pornografía infantil eh, que se ve en el uso del internet, evidentemente allí tiene que haber una regulación sobre ese tema y, por supuesto, la existe ya en Venezuela. Pero anteriormente ocurría, no había legislación y eh, eh, hubo la necesidad. Otro tema que también resulta importante. Eh, por ejemplo, en el caso de material estratégico, no sé si ustedes han escuchado este tema de, sí. de, de material estratégico, no había esa regulación en Venezuela hasta que eh, eh, creo que el gobierno de Viermamora salió una resolución que venía a regular el material estratégico y de alguna otra forma, pues ahora hay una sanción de carácter penal sobre ese tema, pero no existía tal, no existía tal situación. Entonces, siempre vemos, eh, muchachos, eh, que existe primero primero la, las circunstancias de hecho las circunstancias que afectan la sociedad y que las personas que dirigen esa sociedad pues se ven en la necesidad de promulgar evidentemente ordenamientos jurídicos que van a regular eso y eso se hace eh, 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 en, en tratar de escudriñar no de, de pensar sobre ese tema y cómo atacarlo cómo protegerlo cómo cómo proteger a los ciudadanos eh, frente a un flagelo eh, determinado eh, eh, por supuesto, la norma jurídica, como vamos a ver, a diferencia de las normas morales, tiene una característica fundamental que tiene que ver con la obligatoriedad. Eh, con el poder coercitivo que se le imponen a las normas. Las normas morales no tienen un poder coercitivo, no tienen un poder obligatorio, pero sí, por supuesto, hay un rechazo social frente a un individuo que rompa, eh, eh, digamos, los parámetros que puedan considerarse normales. Por ejemplo, la moda. Yo creo eh, creo que yo creo que es uno de los ejemplos típicos que tienen que ver con, con el aspecto de la moral eh, eh, la forma de vestir eh, evidentemente para algunas personas no, no podemos pensar eh, que nuestros aborígenes eh, la forma como ellos se vestían eh, y lo aún lo hacen en algunas partes del mundo eh, choca con la, con lo que eh, eh, el mundo occidental y europeo pues conoce. Pero evidentemente no podemos cuestionarla, pero sería muy difícil, eh, sería eh, muy eh, eh, controvertido el hecho de ver a una persona desfilar aquí en la séptima avenida, en la quinta avenida de San Cristóbal, pues vestido allí eh, de guayucos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces rompe las normas morales, pero para ese individuo es lo correcto, es moral no no va dentro no cambia o no es antimoral esa situación hay un aspecto también eh, que resulta eh, importante revisarlo y no sé si yo lo comenté en este grupo, en la clase anterior, que tiene que ver con el aborto, ¿no? Eh, que es un tema que ha tenido en Latinoamérica eh, una fuerza eh, política y social de gran importancia, sobre todo en Chile, en Colombia, donde se ha, han habido avances importantes sobre este tema y la eutanasia también. ¿Saben lo que es la eutanasia, no, muchachos? Eh, eh, fíjate que han habido ciertas discusiones desde el punto de vista social sobre este tema. Entonces, fíjate, no estaba regulada esa situación. Ocurría a espaldas, ocurría a espaldas, eh, el aborto siempre ha existido. Eh, al igual, fíjate, y, y lo digo con respeto: eh, el, el, el transgénero, la homosexualidad, eh, eh, tiene que ver, eh, siempre ha ocurrido a espaldas de la sociedad, pero son conductas que están allí, para algunos eh, eh, es antimoral, eh, para otros no. Desde la iglesia inclusive cuestionan y critican estos aspectos. Otras sociedades lo apoyan desde el punto de vista legal. Si nosotros vemos las la sociedades europeas, sabemos que, eh, por ejemplo, en Francia eh, se permite el matrimonio igualitario, matrimonio de personas del mismo sexo, cosa que eh, es discutible. Eh, cosa que eh, contradice con los parámetros que conocemos desde el punto de vista religioso, pero a fin de cuentas, pues esa sociedad ha considerado, los gobiernos de esa sociedad, pues han considerado que es necesario regular esos estados, porque a fin de cuentas son individuos que forman parte de nuestra sociedad, que siempre han estado allí. Sin embargo, ahorita eh, no sé si por el uso de la tecnología o no sé si por un mundo globalizado se muestran un poco más. Eh, eh, creo yo que esa debe ser una de las razones. Pero como quiera que sea, no estamos en esta clase eh, académicamente para cuestionar ese tema, sino para explicarles lo que para alguna sociedad es moral y para otras. no Nosotros en Venezuela aún no concebimos esa, esa, esa realidad de permitir el matrimonio igualitario de las personas del mismo sexo, aun cuando vi un proyecto hace dos tres años que se presentó en Asamblea Nacional por una diputada transgénero que presentó ese proyecto para que se permitiera el patrimonio igualitario sin embargo eh, eh, diputados en contra pues referían de que eso iba en contra de nuestros principios de nuestros valores de nuestra moral y por supuesto habría que hacer una modificación de la Constitución Nacional a través de una enmienda eh, constitucional eh, pero bueno eso es un tema que quería que quería comentar. Y el tema de la eutanasia, de la eutanasia también ha tenido eh, un fuerte impacto desde el punto de vista social, porque unos dicen, bueno, pero a fin de cuentas los que tienen, eh, el único que tiene la potestad de decidir hasta qué momento yo voy a vivir es Dios. Los que, los, los que, los que digamos, si lo vemos desde el punto de vista religioso, ¿no? Eh, los que venden desde el punto de vista científico, bueno, hasta que su cuerpo pueda aguantar, ¿no? Funciona. Exactamente, hasta que su cuerpo pueda funcionar. Eh, no obstante, hay algunas sociedades que ya han legislado sobre este tema, en particular Colombia, a pesar de su dif dificultad desde el punto de vista social, que son iguales a las de nosotros, al, al igual que su dificultad desde el punto de vista económico, que son iguales a las de nosotros, ha avanzado en este tema y ha permitido que ese sufrimiento a estas personas cese de manera voluntaria. Es decir, eh, usted va a, eh, evidentemente debe haber un estudio sobre ese tema, un estudio científico, biológico, médico e inclusive psicológico sobre este aspecto, no solamente para ese paciente, para ese individuo, sino las personas que rodean la familia de ese individuo, inclusive desde el punto de vista patrimonial. Estoy seguro que deben revisarse esos aspectos porque debe abrirse una sucesión. Entonces, no vaya a ser de que este individuo sea influenciado por terceros que pretendan hacer parte de su patrimonio aprovechándose de su debilidad por su enfermedad por a lo mejor su afectación de punto de vista mental pues puede eh, eh, manipularse mucho más fácil que una persona con una solidez eh, o una mejor solidez desde el punto de vista mental entonces, eh, en el caso de la eutanasia eh, eh, existe la misma situación moral y derecho. Está en la ley ya en Colombia, pero existe una fuerte eh, eh, controversia desde el punto de vista social porque algunos están en desacuerdo sobre este tema. Igual el aborto. Eh, se ha discutido en gran medida este tema, eh, sin embargo algunas sociedades han avanzado, inclusive han revisado. Eh, eh, este, fechas del periodo de gestación en el proceso de desarrollo del de feto, del niño que está por nacer. En algunas sociedades se permite hasta tres meses, en otras sociedades inclusive hasta seis meses, otros eh, de manera terapéutica eh, cuando se trate de la vida de la paciente, en el caso de Venezuela pero en otras sociedades eh, inclusive se permite hasta seis meses, independientemente cuál sea la razón o motivo. Entonces, pues verdaderamente allí eh, eh, rompe con, eh, con eh, digamos, los paradigmas que en las sociedades normalmente existían sobre el respeto a la vida. Esta, esta es lámina que les presento allí, eh, hablábamos ahorita sobre las sociedades primitivas eh, y cómo nacieron, cómo comenzaron a formarse, en especial la actividad comercial. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de eh, interactuar esa es la naturaleza humana de, de, de interrelacionarse y la, y la interrelación principal tiene que ver con el comercio de hecho yo me atrevo a asegurar que del 90% 80% de las personas que nosotros conocemos tiene que ver con una actividad comercial entonces eso eso nos hace de alguna u otra manera eh, eh, digamos eh, comprometidos con eh, responsabilidades y obligaciones adquiridas y así ha sido siempre desde la historia de la humanidad eh, desde diferentes tribus diferentes comunidades que existían de manera ale, alejada una frente a otra pero también existía aquellas sociedades que pretendían conquistar a otras porque querían su territorio querían eh, su agricultura querían sus mujeres eh, y así funciona la sociedad, querían espacios geográficos y así siempre ha funcionado la sociedad. Eh, fíjate que siempre ha existido desde la, desde la humanidad, desde los inicios de la humanidad, del hombre sobre la tierra, esa necesidad de abarcar su espacio, de abarcar su, su, su dominio y en la actualidad lo vemos. Cualquiera sea la razón, eh, creo yo que esa no justifica, debe volverse a la diplomacia, a conversar, afecta en la actualidad. Fíjate que... Eh, si uno revisa los derechos humanos, eh, siempre desde la primera guerra mundial, luego del año 1919 y 1945 de la segunda guerra mundial, siempre se ha buscado la necesidad de proteger a los seres humanos, pero nunca se ha concretado. Siempre lamentándolo mucho, se han justificado las guerras por mil y una razón, pero no son justificables. Eh, 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 si usted ve eh, creo yo que eh, desde el punto de vista bélico lo que ha ocurrido aquí en Ucrania ha afectado eh, mucho más a la población civil que a los cuerpos militares de ambas naciones. Entonces, a fin de cuentas, los que terminamos, como decimos aquí en San Cristóbal, si ustedes son de aquí en San Cristóbal, terminamos pagando el plato roto somos nosotros, los ciudadanos de a pie entonces pues ese era un tema que, que quería conversarlo también porque forma parte de la filosofía del derecho nosotros en la primera clase veíamos que la filosofía del derecho de alguna u otra forma está en constante evolución mira créame que de esto de esta situación que nosotros vemos allí en Ucrania va a salir nuevos ordenamientos jurídicos hay un estatuto de Roma hay una Corte Penal Internacional que regula y sanciona los derechos o los crímenes de guerra, por supuesto, y la violación de derechos fundamentales. ¿Cómo no va a existir una, una violación de derechos fundamentales cuando caen bombas en un hospital de niños? ¿Cómo no va a existir violaciones de derechos fundamentales cuando hay un éxodo de más de 4 o 5 millones eh, de ucranianos? Pero no solamente ocurre allá en un país donde está guerra, sino en muchas partes del país. Ese es, un, ese es el motivo allá en otras sociedades, para no hacer referencia en cuál en particular también ha motivado a una violación de derechos fundamentales. Los, los derechos fundamentales, muchachos, eh, eh, han sido recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, y para llegar allí... Eh, tuvieron que perder la vida casi 30 millones de seres humanos en la Primera y Segunda Guerra Mundial para reconocer el derecho a la vida, para reconocer el derecho a la libertad, para reconocer el derecho a la justicia, para reconocer el derecho a la, a, a la recreación, a la educación, a la familia. Eh, bueno, una serie de, de derechos que son recogidos allí, pero hubo o debió existir esa situación compleja de, de, que le tocó vivir la humanidad en aquel momento para que. Pudieran reconocerse esos derechos fundamentales. Y allí, evidentemente, el ensayo y el error, eh, estos gobiernos que formaron las Naciones Unidas, pues consideraron que era necesario legislarlo. Y eso es fuente del derecho. Y allí aplica la filosofía del derecho. Ya nosotros vimos la época de Sócrates, Aristóteles. Eh, cuando ellos estudiaban el porqué de las cosas, el porqué de la necesidad de las cosas. Bueno, nosotros en estos tiempos modernos también hemos entendido el porqué de la necesidad de un ordenamiento jurídico internacional que no solamente va a regular a, 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 a internamente un país, sino a todos los países miembros y que hayan suscrito esos acuerdos o esos tratados internacionales. Eh, las normas eh, podemos decir entonces que son las reglas que deben, con, eh, eh, deben seguir las personas para una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Allí creo que no hay duda al respecto. Esos son consideradas normas desde cualquier punto de vista, bien sea desde el punto de vista civil, bien sea desde el punto de vista penal o bien sea desde el punto de vista administrativo. Eh, evidentemente allí... Ya voy a hacer un, un paréntesis aquí. Okay, evidentemente allí pues debe existir eh, el comportamiento humano acorde a lo que la norma exija. Eh, hablamos de la bigamia, pero podemos hablar de otras situaciones, no solamente eh, desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista civil, inclusive cuando realizamos un contrato, quién, eh, quién deben suscribirse los contratos, qué parte están obligadas a suscribir el contrato, las obligaciones de los cónyuges en, en el momento de contraer matrimonio, en el desarrollo de la familia, o la obligación de los padres en, el, en, el, en la manutención de sus hijos. Y fíjate que, y aquí también nos trae el aspecto moral, ¿no? Eh, ¿Cómo ha influenciado la moral en el derecho? Si ustedes ven cuántas eh, 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 demandas, solicitudes de obligación de manutención existen en los tribunales de protección de, de, de niños, niñas, adolescentes, eh, debió crearse una normativa para poder obligar al padre a poder sufragar los gastos de ese niño, siendo una obligación natural una obligación biológica, pero evidentemente algunos, pues no, eh, digamos, no sé, hay, de, deben haber muchos factores. Yo creo que inclusive desde la crianza de ese futuro padre allí, por ejemplo, vividos por conductas repetitivas que ha visto él dentro de su familia o dentro del grupo social donde él ha, ha, se ha desarrollado, pues lo lleva a repetir evidentemente ese comportamiento frente a sus hijos. Entonces, es un aspecto que se cuestiona desde el punto de vista moral. Siempre hay señalamientos, mire, aquel papá es irresponsable, aquel papá no cumple con sus obligaciones, pero el, el, la sociedad entendió que eso hay que regularlo, hay que establecer normas, como lo decíamos ahorita, eh, que van a ajustar las conductas, tareas y las actividades del ser humano, no solamente del hombre, sino si no hablamos también de las obligaciones de la mujer dentro de la sociedad. Eh, bueno, esto era lo que quería comentar aquí. Y las normas jurídicas, eh, como lo veíamos ahorita, pues eh, tiene que ver eh, con la violación. Eh, en el caso de que ocurra, por supuesto, una violación a una norma de carácter jurídica, pues se constituye una, asociación, una sanción, de punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal o del punto de vista civil. Mientras que las normas morales, sociales o de trato social, por supuesto, no tienen una sanción, pero sí eh, tienen un rechazo. Eh, o, o una recriminación, eh, por decirlo alguna, de alguna manera, un reproche social, eh, una, un, un eh, desplazamiento, eh, podríamos decir, un alejamiento más bien eh, del individuo que no encaje dentro de esa sociedad. Eh, y lo difícil que es a veces encajar dentro de las sociedades eh, que de alguna u otra manera, por ambición. Eh, eh, queremos o, o los individuos quieren participar. Y allí nos lleva mucho a, a un tema eh, que tiene que ver eh, con esas sanciones, de la, con esa, esa violación de las normas jurídicas. ¿no? A veces la propia sociedad nos impone reglas de conducta que el individuo no puede cumplir y debe transgredir la norma para poder participar en ese, en ese grupo social que él aspira a pertenecer. Por ejemplo, aquellas personas que no tienen acceso a, a, a ciertas capacidades desde el punto de vista económico, pues es imposible adquirir eh, bienes eh, y servicios o bienes eh, eh, de tecnológicos, en el caso de teléfonos, vehículos eh, o cualquier otro tipo de bien que lo lleva al hurto, lo lleva al robo, lo lleva a... Eh, eh, a la comisión de ciertas situaciones que atentan a la sociedad, a la paz y la tranquilidad y al buen orden social que debe existir. Pero él tiene una... Eh, una, una fijación, por decirlo de alguna manera, tiene la, una intención importante de formar parte de esa sociedad que lo tiene. Entonces la misma sociedad impulsa de alguna u otra manera a que allí eh, eh, incrementen, por supuesto, los niveles de criminalidad que van a existir dentro de una sociedad. Y eso tiene que ver con las normas morales. A veces las normas morales o los usos o las modas, de alguna u otra manera, eh, eh, van a... Eh, a perjudicar, yo diría, al normal desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. Hay, hay inclusive la, la, las normas sociales, las normas morales, eh, se establecen a, inclusive en grupos sociales. Por ejemplo, hay eh, los hippies en mi época, bueno, no, no soy de los 60 tampoco, eh, pero este, este tipo de grupos eh, fue muy polémico. Eh, primero porque había una, una eh, digamos, había un descuido eh, progresivo eh, y popular de esta sociedad, pero que no se, era, era eh, digamos, por decirlo de manera, era difícil para ellos sufragarse o, o, o darse su propio eh, medio de sustento, sino que iba, eh, iban de un sitio a otro, de una ciudad a otro, eh, y eso, pues, evidentemente eh, eh, se traducía en un rechazo. Algunos inclusive estaban muy de moda el uso de sustancias y pues psicotrópicas en otras sociedades como Europa y Estados Unidos. Era común para ellos el uso de, de, de sustancias eh, alucinógenas alucinógena que las llevaba a una adicción. Entonces, pues, verdaderamente era una, un grupo social que para ellos era normal. La forma como se vestían era normal. Eh, otro grupo de la sociedad rechazaba esto, este, este tema. Eh, entonces, eso es lo que más o menos quería comentar sobre las normas jurídicas y las normas sociales. Eh, hay, hay algo que yo quería explicarles sobre el, la norma jurídica, eh, entendiéndolo, como lo dijimos ahorita, que viene siendo el, un ordenamiento que va a regular el comportamiento humano, pero hay unas características importantes. La primera de ellas es que es... Hay, hay, un, hay es impuesto por otro, es decir, ocurre de manera externa. Evidentemente, para que exista un ordenamiento jurídico debe haber un, un gobierno establecido, debe haber una sociedad organizada. En Venezuela, eh, el proceso de formación de la ley, inclusive, está establecido en el artículo 202 eh, eh, y siguientes de la Constitución Nacional, que establecen allí un proceso de formación de la ley. Eh, eh, tiene una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación en el Gaceta Oficial. Y una vez que se publica, entra en vigencia esa, esa norma. Pero, eh, evidentemente, para que tenga el carácter coercitivo y obligatorio que hemos dicho, a diferencia de las normas morales, eh, debe eh, de alguna u otra manera tener el respaldo de el, 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 quien dirige en ese momento el gobierno, las riendas del país, las riendas de esa sociedad. Esa norma jurídica evidentemente tendrá aspectos geográficos y tendrá aspectos sociales. ¿Por qué digo que aspectos geográficos? Porque, eh, como sabemos, las normas en Venezuela tienen vigencia única exclusivamente en el territorio venezolano, no son extraterritoriales, eh, a diferencia de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, que esas sí son extraterritoriales. Pero no podemos pensar de que a, a un ciudadano extranjero eh, en su país se les castigue con normas venezolanas no ocurre de esa manera, eh, son bilaterales frente al sujeto obligado a cumplir una norma existe otro facultado para exigir su cumplimiento y es cierto, eh, evidentemente pues eso ha llevado a la formación de, uno, de, de un sistema complejo que tiene que ver pasando de los órganos policiales hasta el sistema de justicia que viene siendo en última instancia quien debe eh, imponer o, o aplicar en mejor derecho y solucionar una situación particular que sea presentada a, ante su despacho, pues ante, para que sea discutida por este individuo. Coercible, es decir, que sea exigible. Eh, una de las. Si nosotros diferenciamos eh, las normas civiles y las normas penales, y cuando hablamos de las normas civiles, allí eh, eh, vamos a. a, a a, a introducir allí lo que son las normas mercantiles, administrativas, ese tipo de normas eh, de carácter civil, pero ellas buscan es organizar la vida de la sociedad, los actos de comercio, eh, los matrimonios, la familia, eh, en fin, todo lo, el tema es civil, mientras que en materia penal sí hay una, eh, yo diría, un efecto intimidatorio. ¿Cuál sería el efecto intimidatorio de la norma penal? Bueno, si usted comete un delito, pues va a ser castigado. Evidentemente, nadie va a querer que, eh, eh, la, que, que se le castigue eh, eh, de manera corporal, es decir, que se le prive de, liber, de libertad por la transgresión de una norma. Eh, sin embargo, pues evidentemente eh, hay individuos, hay sujetos, algunos impulsados por muchas razones, eh, pues lo lleva a transgredir, a transgredir la norma. Y eh, 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 quisiera comentarles algo fuera de la clase de filosofía en, en materia eh, de este tema, ¿no? De la transgresión de la norma. Eh, siempre se ha preguntado si, si el delincuente nace o se hace. Y le pregunto a ustedes, ¿qué opinan eh, de este tema? ¿El delincuente nace o se hace? ¿No? Y no lo llamemos delincuente, ¿no? Porque sería, sería un calificativo equivocado, ¿no? Sería... Este, dañarle, ¿no? Eh, vamos, llamémosle infractor de la ley, desde el punto de vista penal. ¿Nace o se hace? Marilín, ¿le escucho? Se hace. Ajá, ah, Bélgica. Bélgica fue la primera que intervino. Bélgica me decía, ¿se hace? Yo pienso que se hace. ¿Por qué? Con la crianza profesional. Muy, muy bien, muy bien, muy uh bien. -huh. Ese es uno de los aspectos. ¿sí? Ajá, ah, y Marilín. Sí profesor, pues yo opino igual que mi compañera, la verdad se hacen porque este, todo va con los valores del hogar, este, si son de un matrimonio, uh -huh. si están separados o si tienen alguna dificultad en sus hogares, entonces están así que eso les acarrea que llevan como... Todo eso a una magnitud hasta que hasta querer llamar la atención, porque eso es lo que quiere el, el adolescente, el niño, lo que quiere es llamar la atención ante sus padres para que por favor me amen, me quieran, aparte de que es un derecho es que poseen todo niño, niña y adolescente, uh -huh. que es un derecho a tener amor, propio a darle amor a su crianza, a cumplir con sus deberes, con sus derechos y bueno, pues lastimosamente hoy en día pues se ven muchos casos de que niños por querer llamar la atención pues hacen y cometen ese tipo de delitos sí, o infractores de la ley exactamente bueno ambas tienen razón pero siempre hay un pero eh, evidentemente el infractor de la ley eh, se ve influenciado por factores externos no el niño el niño cuando nace eh, y, aquí, y aquí voy a darle un ejemplo del psicópata y el sociópata. El psicópata eh, tiene una estructura eh, biológica, por decirlo de alguna manera, muy diferente al común, al normal. Ya en su, en su formación biológica eh, podríamos decir que viene predispuesto a la comisión de hechos punibles. Hay algo que nosotros, eh, desde el punto de vista neurológico, llamamos, como el sistema, eh, llamamos el sistema límbico. El sistema límbico tiene como función principal regular las emociones del individuo, regular las emociones del sujeto y de alguna otra manera, pues dentro de ese sistema límbico, que hay otras, eh, otras partes del cerebro allí, que no, no sé porque no soy médico, pero sí puedo decirle que eso ayuda, o mejor dicho, tiene una gran importancia en inhibir al individuo en la comisión de hechos punibles. Pero hay sujetos que no tienen esa formación eh, de punto de vista eh, neurológico desde su nacimiento, desde su gestación, y en el desarrollo evolutivo de ese individuo los lleva a cometer hechos punibles. Y no porque se les haya criado de manera diferente. De hecho, no hay un manual para la crianza de los hijos. No hay un manual eh, eh, para, para acertar respecto de qué manera es la adecuada para criar a los hijos o no. Sin embargo... Eh, en, en el caso de los psicópatas, evidentemente hay una malformación contraria a lo que conocemos dentro de una sociedad sana, por supuesto, ¿no? Y ese sujeto ex existe para él una predisposición en la Comisión de Hechos Punibles. Pero lo que hablaba Marilyn y Bélgica, ustedes, eh, de ese sujeto, de ese individuo que desde su niñez ha sido maltratado, ha sido agredido, ha sido vejado, inclusive podríamos decir que ha sido violado, eh, eh, han, ¿han habido casos así? En Estados Unidos hay un, un ejemplo de esto, el, el payaso, no me acuerdo el nombre de él, pero eh, se disfrazaba de payaso para participar en las fiestas infantiles de los niños. Eh, y de allí captaba a sus víctimas y cómo lo hacía, bueno, eh, como manipular a un niño, se disfrazaba de payaso, los convencía, los llevaba a su, a, su, a su casa y allí pues los abusaba y los asesinaba. Un hombre que tiene más de 30, 35 muertos en la época de los años 60, 70 en Estados Unidos y luego fue condenado a cadena perpetua. Entonces, no podemos decir que el, que el, el, el infractor de la ley... Solamente se hace o es, digamos, impulsado por, por la misma presión que ejerce la sociedad sobre él, eh, eh, por el mismo rechazo, eh, por el mismo sufrimiento que tiene sobre la sociedad, que, que la sociedad ha, ha, ha impreso sobre él, sino que también por las modificaciones o malformaciones biológicas de ese individuo nacido. Eh, también eh, hay trabajos científicos sobre ese tema que han demostrado que efectivamente el infractor de la ley también nace nace con una característica propia de hecho inclusive hay accidentes de tránsito en la parte prefrontal en la parte frontal de nuestro cerebro aquellos individuos que han tenido eh, accidentes de tránsito su conducta cambia se vuelve más violenta eh, frente a una eh, eh, frente a, o reacciona de una manera más violenta frente a una situación en particular por un una lesión, un accidente que hayan tenido allí. Eh, hay un ejemplo también en un accidente laboral en la época de 1920-1919. Allí ocurrió un accidente laboral eh, donde un individuo pues le afectó eh, parte de esta de esta área del cerebro y cambió su conducta. Era considerada una persona pasiva, tranquila y luego se convirtió en una persona eh, violenta. Entonces, eh, y en, en las características de la norma, ya cambiando este tema, eh, podemos decir que es externa las normas y, y, y es cierto, ¿no? Porque como vamos a ver ahorita, eh, la moral... Eh, va a regular eh, el comportamiento, eh, o mejor dicho, la forma de pensar del individuo y cómo se exterioriza en la sociedad ese comportamiento, mientras que la norma jurídica no. La norma jurídica, evidentemente, va a regular los aspectos externos de los individuos que forman parte de cada una de esas sociedades. Hay individuos eh, que han participado, o, o veteranos de guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. Eh, de la invasión a Irak en los años 92, eh, que al ver, yo, yo no sé, me discúlpenme lo que voy a decir allí, pero no hay otro, otro gracias a Dios y nosotros no lo hemos visto, de verdad, le doy gracias a Dios que nosotros no hemos visto, la sociedad venezolana no ha visto, y la sociedad latinoamerica, latinoamericana tampoco, salvo en Argentina, eh, en los años 60, en la guerra de las Malvinas, pero eh, casos muy puntuales. Pero ver una carnicería humana, créame que va a traumar a cualquiera. Este, ver morir a su amigo, ver cómo su sociedad se ve afectada. Ver, pero a fin de cuentas, eh, no sé, yo creo que es, es, es un compromiso, una obligación eh, de defender eh, su convicción y por supuesto defender lo que él forma parte, que es su país, su sociedad su familia, pues yo creo que cualquiera haría eso, ¿no? Y allí, mira, me, me recuerda algo que un profesor en una materia en posgrado me dijo y, y me preguntaba, y le dejo a ustedes esta inquietud, ¿qué es más importante, el derecho a la vida o el derecho a la libertad? Profesor, bueno, y la compañera, yo considero de que... Ambos tienen el derecho a la vida y el derecho a la libertad, pues ambas son. Entonces fue por parte la escuela la mano, ex, eh, pero esencialmente exégesis. Es, el derecho es decir, a la, la escuela que ni es ni una ni la otra, la del medio. Las dos, ¿no? Las dos, sí. Ajá. Ajá, Bélgica. Yo pienso que es mejor el derecho a la libertad. Ajá, Bélgica dice porque que el derecho sí. a la libertad. Ajá. Sí. Bien, ¿por qué? Sí, profe, porque es mejor no vivir. Pienso así. Mire, fíjate lo que ella dice, me parece muy interesante, mire, sin libertad es preferible no vivir, este, eh, cada uno pues tiene una opinión, ¿no? Marilyn me dice, bueno, yo creo que las dos, y es así. De hecho, de hecho, son reconocidos en la, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero lo que yo quería comentarle de este profesor en esta materia de posgrado, y, y cuando él nos confrontó frente a esto, pues también cada uno decía, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y argumentábamos. No se lo olvide a ustedes, muchachos, que el argumento es la, la esencia del profesional del derecho. Sin ningún argumento, eh, lo que usted vaya a afirmar, lo que usted vaya... A, a, a digamos a, a indicar a ofrecer con sus palabras tiene que argumentarlo entonces fíjate respecto a este tema este profesor nos decía que para él eh, y algo que tiene que ver con lo que dice Bélgica no era era el, el derecho a la libertad era más importante porque muchos han dado la vida para que hoy seamos libres sí cuántas personas en nuestras sociedades en la época de la independencia eh, eh, en los años 1910, 1900, eh, perdón 1810, 1815 en pleno apogeo de la independencia venezolana y de los países latinoamericanos cuántas vidas no se dejaron allí para que hoy tengamos cierta libertad entre comillas, porque la libertad nunca es eh, eh, nunca es eh, eh, digamos, no voy a decir permanente pero nunca se logra o, o no hay una sensación de libertad plena más bien por decirlo de alguna forma y algunos individuos de la sociedad la confunde con el libertinaje que es otra cosa totalmente diferente sí entonces es, 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 resulta importante no si hay alguien más en el aula o escuchando este tema dirá no el profesor está equivocado el, el derecho más importante es la vida porque así yo esté privado de esa libertad tengo vida y si tengo vida tengo esperanza pero como estamos estudiando como estamos en lo académico podemos opinar cualquier cosa siempre y cuando la argumentemos, ¿oye? Este, yo soy del pensar que para mí uno de los derechos más importantes o el derecho más importante es la libertad. Si usted no tiene libertad, eh, evidentemente su vida eh, no deja de o, o deja de ser vida, ¿No? La vida no es porque usted respira, porque usted mira, ¿No? Sino yo pienso que la vida es este eh, 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 disfrutar eh, lo que te rodea a ti principalmente la familia por supuesto y lo que allí no lo, no lo patrimonial sino que la propia naturaleza y, y, y la humanidad te pone alrededor eso es lo que yo lo que yo considero perfecto muchachos bueno miren no sé si si tienen alguna pregunta que hacer nos vemos en la próxima clase antes quiero terminar con esto sobre este filósofo tomasius y él, y él al final, eh, él dice, fíjate, él observó que la moral se ocupa de los actos humanos internos y el derecho de los actos externos. Estamos hablando del siglo XVII y es cierto. Sin embargo, eh, esta teoría se ajustó y en la actualidad se dice que la moral se ocupa de todos los comportamientos humanos, no solamente de los internos, o sea, la forma de pensar. Eh, 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 sino de cómo exterioriza usted ese, eso que usted ha pensado o eso que usted ha, ha, ha llevado a su mente. Eh, mientras que el, el derecho, evidentemente, pues va a regular el comportamiento eh, externo, único exclusivamente el comportamiento externo, y por supuesto que sea dentro del parámetro del ordenamiento jurídico que rige una sociedad. Bien, por ejemplo, allá en Arabia también las mujeres usan el velo, ¿cierto? De diferente manera nosotros aquí es imposible concebir esa idea este sería eh, contrario a nuestra costumbre a, a lo que consideramos como moral eh, y una diferencia para terminar muchachos con la ética eh, no podemos confundir la moral con lo ético, lo ético viene a ser la forma como desarrollamos en nuestra vida los aspectos morales eh, eh, la moral es cómo lo exteriorizamos y, y, y por supuesto el derecho va a regular eh, esta estos dos aspectos bien bueno muchachos bueno profesor muchísimas gracias y que, es que también tenga una feliz tarde Igual, verdad que muchas gracias profesor. no tranquilo